Hola, ¿qué tal, tejedoras? Un saludo a todos mis suscriptores y seguidoras y también a las personas que están viendo este video. Y bueno, pues yo en esta ocasión les traigo un suéter. Como ya se dieron cuenta en la foto anterior que les mostré en el video, pues es un suéter asimétrico. Es un suéter asimétrico de esos que llevan pues que llevan caído la parte del frente. Y bueno, aquí en la cámara no lo puedo mostrar completamente, pero ya lo vieron en la fotografía anterior. Y bueno, este suéter está hecho, en la parte trasera está hecho a base de puntos altos, una vuelta de puntos altos y una vuelta de cadenas así en onditas. Para eso es con el fin de que la puntada de puntos altos nos quede siempre al derecho. Está hecha en tres partes, que la parte trasera es una parte delantera y otra parte delantera para el otro lado, es un izquierdo y un derecho, y ambos se hacen de la misma manera. Y yo aquí le puse, a ver, esta manga. La manga es a su gusto, la manga la pueden hacer más larga o más corta, ya sea su necesidad. A mí no me gusta que me queden las mangas muy largas porque me estorban mucho para hacer mis labores. Entonces yo la hice un poco, pues se puede decir 3/4 o un poquito pasado de 3/4. Entonces, pero como les digo, la manga es a su gusto. En la parte delantera lleva este tipo de puntada, miren. Es una puntada base también de puntos altos y cadenas. Y pues es muy sencilla de elaborar. Y también, y de hecho el suéter también es sencillo de elaborar. Yo para hacer este suéter utilicé aproximadamente 400 gramos de hilo gris. Y como para hacer el borde negro, yo creo que he de haber utilizado algunos 60 gramos de hilo. No se llevó mucho. El hilo nada más lo lleva al borde de la prenda y también al borde de las mangas. Pero es poco, algunos 60 gramos de hilo. Entonces, ahora sí vamos a pasar con los materiales y con su elaboración. Y bueno, para comenzar esta prenda, yo voy a utilizar estos dos colores, negro y gris. El fabricante me dice que lo puedo tejer con el ganchillo del número 4. Y este me dice que lo puedo tejer con el ganchillo del número 3.5. Así que yo voy a utilizar el ganchillo del número 4. Y bueno, esta marca de hilo, así se llama, y esta se llama así. Y bueno, yo voy a empezar con este color. Esta es una bola incompleta porque hice algo con ella. Entonces, voy a comenzar con este hilo. Bueno, y quiero mostrarles algo. Para saber la medida de esta prenda según sus talles, pues como me lo preguntan constantemente eso de las medidas, pues he hecho esto. Miren, aquí acabo de hacer 20 cadenas más 2 para subir el punto. Y me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos. Entonces, esto más o menos quiero sacar
un aproximado de 10 centímetros para así basarme cuántas cadenas le voy a poner. Entonces, yo aquí con 20 cadenas les voy a mostrar cuántos centímetros me da. Y ustedes saben que el punto alto, pues, siempre tiende a ser hacerse, por ejemplo, si yo hubiera puesto el punto bajo, pues queda un poquito más apretado, o el medio punto, pero el punto alto tiende a dar de sí. Entonces aquí con este punto alto yo tengo aproximadamente, miren, tengo 11 centímetros y medio. Entonces ahora lo que voy a hacer menos puntos. Ahora voy a quitar 4 puntos a ver si me da 10 centímetros. Bueno, aquí ya tengo 16 puntos y he hecho 3 vueltas. Voy a medir lo que me da con 16 puntos, o sea 16 cadenas. Miren, casi me dan los 10 centímetros. ¿Ven? Casi me dan los 10 centímetros. Entonces ahora ya veo que esto me queda un poquito más corto. Entonces ahora sí ya más o menos sé cuántas cadenas voy a utilizar para yo tener 10 centímetros más o menos. Como puede ser un poquito más, pero pues no hay problema, porque vamos a también a pegar partes. Entonces así nos queda un poquito de margen para hacer ese pegue. Entonces yo voy a hacer 17 cadenas en vez de 16. Me hizo falta como medio centímetro para completar 10 centímetros. Entonces con 20 me daba mucho más, me daba 12 centímetros. Con 16 me da menos de 10 centímetros, que son 9 centímetros y medio. Entonces ahora sí ya sé que con 17 cadenas yo puedo hacer 10 centímetros de tejido. Entonces yo ya me voy a basar con 17 cadenas para hacer 10 centímetros de tejido. Y bueno, entonces como ya sé cuántas cadenas necesito para 10 centímetros, entonces como yo necesito esta parte de 70 centímetros, entonces yo voy a multiplicar 17 cadenas por 7, y me da un total de 119 cadenas para sacar 70 centímetros de tejido. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a hacer 119 cadenas. Y bueno, aquí ya tengo 119 cadenas. Ahora lo que voy a hacer va a ser, voy a subir 1, 2, 3 cadenas, tomo lazada y voy a meter en la cadena 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en las 5 voy a meter, aquí en las 5 voy a meter un punto alto. Tomo lazada, me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto alto. Esta parte de la prenda va a ser con puntos altos. Así que esa es la puntada que se va a utilizar en esta parte, que va a ser la parte trasera. Entonces vamos a hacer puntos altos en todas las cadenas. Bueno, aquí ya terminé lo que es toda la vuelta de cadenas con puntos altos. Ahora voy a hacer la siguiente vuelta. Voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Le doy vuelta al tejido y voy a dejar pasar un punto y me voy al que sigue. Miren,
hago una, ahora van a ser dos, dejo pasar un punto y me voy al que sigue. Una, dos cadenas, dejo pasar este punto y me voy al que sigue. Una, dos cadenas, dejo pasar este punto y me voy al siguiente. Una, dos cadenas, tomo una lazada, dejo pasar este punto y me voy al siguiente. Ay, no, no tenía que tomar lazada. Dejo pasar este punto y me voy al siguiente. Hago dos cadenas, dejo pasar este punto y me voy aquí al siguiente. Y así nos vamos a ir por el resto de la vuelta. Bueno, aquí estoy llegando ya al final de esta segunda vuelta y me queda 1, 2, 3. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas en vez de 2. Entonces voy a dejar pasar 1, 2 y aquí en el tercero meto un punto bajo. Ahí está. Ahora le voy a dar vuelta y voy a hacer 1, 2, 3. Entonces aquí en esta parte que hice 3 cadenas yo voy a meter 2 puntos. 1, 2. Aquí en el punto bajo voy a meter 1. Ahora en el que aquí en este espacio que sigue solamente voy a meter un punto bajo, porque si se dan cuenta veníamos pasando solamente un punto. Aquí metí 2 porque dejamos pasar 2 puntos, pero nada más era aquí al final. Entonces tomo una lazada y me voy aquí a este punto bajo y meto un punto bajo. Aquí dentro solamente 1. Aquí en el punto bajo 1. Y aquí 1 también. Luego en el punto bajo 1. Y así nos vamos a ir por el resto de la vuelta. Bueno, aquí estoy llegando ya al final. Miren, aquí es donde empezamos la segunda vuelta. Entonces yo aquí voy a meter 1, tomo lazada y aquí en esta primera cadena de las 3 que hicimos cuando empezamos la segunda vuelta, aquí en esta primera cadena, es por eso que se hicieron 3 cadenas, porque aquí yo voy a meter el gancho para hacer el último punto alto. ¿Ven? Y bueno, aquí tenemos ya lo que es la tercera vuelta. Para hacer la cuarta vuelta es la misma que hicimos, que es la misma, la segunda vuelta, y esa es la secuencia ya de la puntada. Eso es todo. Miren, aquí voy a empezar lo que es la cuarta vuelta. Entonces voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, dejo pasar un punto y en el que sigue hago un punto bajo. Ya aquí voy a hacer solamente 2, 1, 2 cadenas, dejo pasar este punto y me voy al siguiente. Hago 2 cadenas, dejo pasar un punto y me voy al siguiente. Aquí en esta, al inicio hice 3 cadenas, pero porque al regreso de la vuelta yo pongo un punto alto aquí en la primera cadena. Entonces voy a hacer 1, 2 cadenas, dejo pasar 1 y me voy al que sigue. 2 cadenas, dejo pasar este y en el que sigue. Y bueno, así
es esta vuelta y en sí ya la puntada. Esta es la, esa ya va a ser la puntada. Entonces yo aquí yo voy a hacer un cuadro. Si se dieron cuenta, pues este es todo esto que yo estoy tejiendo, me mide a 70 centímetros. Entonces yo voy a hacer un cuadro porque esta es la parte trasera de la prenda. Entonces ahí sí va a ser a su gusto qué tan largo lo quieran, pero este cuadro tiene que llegar hasta la altura de los hombros. Y lo largo ya es a su gusto, si lo quieren cortito, lo quieran largo. Entonces ya ahí ya depende de ustedes. Pero yo ya voy a ir tejiendo aquí parejo, ya sin ninguna otra modificación. Solamente hasta llegar hasta la altura de los hombros. Cuando yo esté en ese punto, pues entonces yo regreso con ustedes para continuar. Y bueno, había olvidado mostrarles más bien olvidé mostrarles lo ancho de mi tejido. Si se recuerdan, quedamos en que yo necesitaba 70 centímetros. Bueno, vamos a ver. Me mide 71 centímetros. Esto es lo que mide, pero ¿se acuerdan? Quedaba un poquito y les dije que no había problema porque al final pues se iba a perder ese centímetro porque se tiene que agarrar de los costados. Entonces a veces en los videos me hacen comentarios de que cuántas cadenas para una talla chica, cuántas cadenas para una mediana. Entonces pues yo les sugiero que hagan lo que les enseñé al inicio del video, de que hagan ciertas cadenas que den más o menos unos 10 centímetros y tejan unas 3 vueltas. Hagan un pedacito que más o menos mida los 10 centímetros, tejan 3 vueltas y vean, midan. Si les da de más, pues quiten un poquito más de cadenas y ya tejan de nuevo. Ya si más o menos les da los 10 centímetros, pues entonces ya saben cuántas cadenas van a utilizar para su medida. Esta prenda, como va en 3 partes, esta es la parte trasera, entonces ustedes mídanse la parte trasera, nada más lo que es la mitad del cuerpo, y ya van a tener su medida. Y bueno, entonces voy a continuar. Bueno, aquí yo ya terminé el cuadro que les dije, miren. Les voy a mostrar cuánto es lo que mide de largo. Miren, ahí voy a medir qué tan largo. Miren, tiene 50 y medio, eso es lo que mide de largo, 50 y medio. No, mide 51, mide 51 centímetros de largo. Y bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a rematar. Voy a rematar ya esto porque ya llegué al largo y es un cuadro. Voy a hacer 2 cadenas y voy a cortar el hilo. Ahí está. Y bueno, aquí ya tengo lo que es la parte trasera terminada. Ahora vamos a hacer la parte delantera.
Y bueno, para empezar la parte delantera, yo voy a poner las mismas cadenas que hice en la parte trasera. Voy a hacer 119 cadenas. Bueno, aquí tengo ya las 119 cadenas. Ahora voy a hacer 3 más. 1, 2, 3. Voy a tomar la lazada y voy a meter en la cadena número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a meter un punto alto. Miren. Voy a hacer 21 puntos altos. Un punto alto en cada cadena. Hasta completar 21 puntos altos. Bueno, aquí tengo ya 21 puntos altos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 puntos altos. Ahora voy a hacer una cadena, tomo la lazada y voy a meter en la cadena número 3. 1, 2, 3. Aquí voy a hacer un punto alto. Voy a hacer una cadena, tomo la lazada y voy a meter aquí mismo otro punto alto. Voy a hacer una cadena, tomo la lazada y voy a hacer 1, 2, 3. Aquí voy a meter ahora 13 puntos altos. Un punto alto en cada cadena. Bueno, aquí acabé ya los 13 puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces vamos a hacer lo mismo que hice aquí. Voy a hacer una cadena, tomo lazada, dejo pasar 3, 1, 2, 3. Y aquí voy a meter 1, 2, 3. Aquí voy a meter un punto alto. Hago una cadena, tomo lazada y vuelvo a meter otro punto alto. Hago una cadena, tomo lazada y dejo pasar 1, 2, 3. Y aquí voy a empezar a hacer un punto alto. Y voy a hacer los mismos, 13 puntos altos. Voy a hacer 13 puntos altos en las siguientes cadenas. Y esa es la secuencia de esta primera vuelta. La puntada consta de 7 vueltas, entonces aquí yo estoy haciendo lo que es la primera vuelta. Bueno, aquí tengo ya otros 13 puntos altos. Voy a hacer otro motivo como este. Voy a hacer una cadena, tomo lazada y voy a dejar pasar 1, 2, 3. Y aquí voy a hacer un punto alto, hago una cadena, tomo lazada y voy a meter otro punto alto. Hago una cadena, tomo una lazada y me voy al punto número 3. 1, 2, 3. Aquí voy a meter ya mis 13 puntos altos. Y me tienen que salir 5 motivos de estos. Aquí ya llevo 1, 2, 3. Voy a hacer 5 y las demás van a ser puntos altos hasta el final, lo que sobre. Van a ser como estos. Bueno, aquí ya terminé lo que fue la primera vuelta. De aquí, aquí tuve 21 puntos. Entonces aquí está este motivo y aquí son 13 puntos. Está el motivo y otros 13 puntos. El motivo
y 13 puntos. Esta puntada es múltiplo de 18. Para hacer la puntada es múltiplo de 18. Entonces, miren, por ejemplo, aquí es 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. De aquí, de donde está de donde empieza esta cadena, aquí son 18. De aquí, aquí son otros 18. De aquí, aquí son otros 18. Entonces, esta puntada es múltiplo de 18. Entonces, yo dividí mis cuántos múltiplos me salían de mis 119 cadenas. Entonces, ya vi que me salían 5 motivos y yo dividí el resto para que a cada lado poner este espacio para que esta va a quedar enfrente, en medio de la parte delantera, y esto es lo que va a ir agarrado de la parte trasera. Entonces, eso quiero que, si ustedes están haciendo una talla más chica, pues entonces que sepan que esta puntada es múltiplo de 18, y según los puntos que ustedes tengan, las cadenas que hayan montado o hayan hecho, pues ustedes ahí saquen sus cuentas, y lo que les sobre lo van a dividir a los lados. Y bueno, entonces vamos a hacer la segunda vuelta de esta puntada. Y bueno, para hacer la siguiente vuelta, yo voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido. Y voy a hacer 15 puntos altos. 1, no, que diga 2, 3, 4. Entonces voy a hacer 15 puntos altos. Aquí ya terminé los 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora voy a hacer una cadena porque voy a empezar a iniciar un motivo aquí. Voy a hacer una cadena, tomo lazada, dejo pasar este punto y me voy aquí. Entonces me voy a ir hasta aquí. Son 6 puntos. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Ahora aquí voy a hacer el mismo motivo. Voy a hacer una cadena, tomo lazada, meto aquí en la cadena que hicimos de separación y voy a hacer un motivo igual. Hago una cadena de separación y pongo aquí un punto alto. Hago una cadena, tomo lazada y hago un punto alto. Miren. Ahora aquí voy a hacer 6 cadenas, 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora hago una cadena, tomo lazada, dejo pasar un punto y aquí voy a hacer 6 puntos altos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira. Ahora aquí voy a hacer un motivo.
hago una cadena y aquí voy a hacer el mismo motivo. Aquí siempre se va a hacer este mismo motivo. Entonces ya me paso aquí. Miren. En esta parte siempre voy a hacer este motivo. Miren, aquí es donde estamos iniciando la figura de esta puntada. Aquí vamos a iniciar. Entonces, así vamos a continuar. Cuando yo ya esté llegando aquí al final, yo regreso con ustedes. Bueno, aquí estoy llegando ya al final, miren. Voy a hacer una cadena de separación y voy a hacer aquí 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están. Ahora voy a hacer una cadena, tomo una lazada, dejo pasar un punto y me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto alto. Y ya me voy terminando los puntos altos. Bueno, aquí ya terminé de la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta. Y para hacer la tercera vuelta, yo aquí voy a hacer 3 cadenas y voy a empezar a hacer puntos altos. Voy a hacer puntos altos hasta llegar. Cuando ya me falte por hacer 2 puntos, yo regreso porque estos 2 puntos no se van a tejer. Bueno, aquí ya llegué, miren. Aquí ya dejé estos 2 puntos, 1, 2. Estos no se van a tejer. Voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y voy a meter aquí en la cadena que hice de separación, voy a meter un punto bajo. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, tomo una lazada y voy a dejar estos 2 puntos igual que aquí. Voy a dejar pasar 1, 2 y aquí en el tercero voy a meter un punto alto. Y aquí voy a tejer estos puntos, que son 4, miren, son 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a seguir haciendo siempre lo mismo, una cadena, tomo lazada y voy a hacer el motivo. Hago una cadena, tomo una lazada y voy a meter aquí 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Aquí ya me quedaron 1, 2. Aquí voy a hacer 1, 2, 3. Y voy a meter aquí un punto bajo. Hago 1, 2, 3, tomo lazada, dejo pasar 2 puntos, 1, 2, y aquí en el tercero voy a meter un punto alto. Mira. Y así voy a hacer esta puntada. Así es esta tercera vuelta. Mira. Aquí va a ser el mismo motivo. Y aquí siempre vamos a dejar dos puntos sin tejer para hacer esto. Y bueno, así vamos a terminar con la vuelta. Ya cuando esté llegando aquí al final, yo regreso con ustedes. Bueno, aquí estoy ya llegando al final. Miren, aquí voy a hacer ya el último motivo.
Ya estoy con las tres cadenas, voy a dejar pasar 1, 2 y aquí en el tercero voy a hacer un punto alto. Entonces ya me voy a ir tejiendo puntos altos hasta el final. Bueno, aquí ya terminé la tercera vuelta. Miren, así es como se mira, ¿se fijan? Aquí vamos a seguir en todo el tejido, vamos a hacer siempre esto, estas líneas, miren. Aquí está empezando el motivo que ven al inicio del video de la prenda. Miren. Siempre va a ser lo mismo. Entonces ahorita vamos a hacer la cuarta vuelta. Y bueno, para hacer la cuarta vuelta voy a hacer tres cadenas, voy a darle vuelta al tejido y voy a hacer puntos altos hasta que voy a llegar hasta aquí. No voy a tejer estos dos, entonces cuando yo llegue aquí yo regreso. Bueno, aquí ya llegué a donde les dije. Vamos a dejar sin tejer 1, 2, estos dos. Ahora voy a hacer tres cadenas y la voy a meter aquí, miren. Es, digamos que en la segunda cadena de estas tres cadenas que se hicieron, voy a meterla aquí en la segunda cadena. Miren. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 y voy a meter en la segunda cadena de estas tres que hice. Más o menos. A ver, sería 1, 2 aquí. Ahora voy a hacer otras tres cadenas. Tomo lazada, dejo pasar 1, 2 y me voy aquí y voy a hacer un punto alto y aquí voy a hacer otro punto alto. Entonces aquí yo ya estoy con dos puntos, entonces ya voy a hacer este motivo, lo voy a hacer de la misma manera, voy a hacer una cadena, tomo lazada, meto aquí. Hago una cadena, tomo lazada y vuelvo a meter en esta misma cadena del medio y hago otro punto alto. Miren, ahora hago una cadena, tomo una lazada y me voy aquí al primer punto y aquí solamente voy a tejer dos puntos, igual que en el otro espacio, igual que aquí, miren, aquí me quedé con dos puntos. Aquí también tiene que haber dos puntos porque debo de dejar de tejer estos dos puntos. Entonces voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, me voy a la segunda cadena, 1, 2, aquí meto un punto bajo, luego hago 1, 2, 3 cadenas y me voy a la segunda cadena, 1, 2, aquí, y hago un punto bajo, miren. Ahora voy a hacer tres cadenas, 1, 2, 3, tomo lazada y dejo pasar dos puntos, 1, 2 y me voy aquí. Y voy a hacer un punto alto. Y aquí otro punto alto. Y bueno, esa es la secuencia de esta cuarta vuelta. Ya aquí vamos a hacer este motivo. Y así consecutivamente. Bueno, aquí estoy llegando ya al final. Miren, estoy haciendo el último motivo.
aquí ya llevo uno, dos espacios con tres cadenas. Ahora vamos a hacer el último, que son, voy a poner una, dos, tres cadenas y tomo lazada y voy a dejar pasar dos puntos, uno, dos, y voy a meter aquí en el tercero. Y bueno, ya me voy haciendo mis puntos altos hasta el final, miren. Y bueno, aquí está ya lo que es la cuarta vuelta. Ahora vamos a hacer la quinta vuelta. Voy a subir tres cadenas, le voy a dar vuelta al tejido y me voy a ir haciendo puntos altos hasta aquí, miren. Ahora sí nos vamos a dejar dejar dos puntos altos antes, sino que los vamos a hacer todos. Bueno, aquí ya hice todos los puntos altos. Ahora, como quien dice, vamos a hacer esta vuelta, que es la tercera. Ahora, aquí en la siguiente cadena, voy a hacer un punto alto. Y en la siguiente, voy a hacer otro punto alto. Miren. Ahora voy a hacer tres cadenas. Una, dos, tres cadenas. Y voy a meter aquí en la segunda cadena o en la cadena de en medio y voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer una, dos, tres cadenas, tomo lazada y voy a meter aquí en la cadena de en medio o en la segunda cadena que hicimos aquí y voy a hacer un punto alto y voy a hacer otro punto aquí en la siguiente cadena. Y ahora sí voy a hacer estos dos puntos. Miren, así es como se va viendo ya este motivo. Ahora esta parte pues la vamos a elaborar igual, de la misma manera. Aquí no cambia nada. Hago una cadena, meto aquí en la cadena que hice de separación. Hago una cadena de separación y vuelvo a meter aquí mismo en esa cadena otro punto. Hago una cadena, tomo lazada y me voy aquí y voy a hacer estos dos puntos altos. Uno, dos. Ahora, en la siguiente cadena, aquí de estas tres, voy a hacer un punto alto. Y en la siguiente, otro punto alto. Ahora voy a hacer tres cadenas, una, dos, tres cadenas y me voy aquí a la del medio y hago un punto bajo, hago una, dos, tres cadenas, tomo lazada y me voy aquí al segundo punto, a la segunda cadena y aquí voy a hacer un punto alto y en la siguiente cadena otro punto alto y voy a hacer estos dos puntos altos. Miren, ven, ahora esto pues es igual a una cadena y hago un punto alto. Y bueno, pues así es esta quinta vuelta. Hago una cadena. Y miren. Así es como se mira ya esta quinta vuelta. Y bueno, entonces ya voy a terminar la vuelta. Y cuando esté llegando aquí al final, pues yo voy a regresar. Bueno, aquí ya estoy llegando al final, miren. Entonces aquí yo ya estoy haciendo mis dos puntos altos que van en esta línea de cadenas. Aquí es el segundo. Y bueno, pues ya aquí ya nos vamos a ir con puntos altos hasta terminar todos estos. Bueno, aquí ya terminé
la quinta vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta número 6. Y la vuelta número 6 viene siendo esta. Esta vuelta. Porque ya vamos a cerrar este motivo. Entonces voy a subir 3 cadenas. 1, 2, 3. Le voy a dar vuelta al tejido. Y voy a hacer puntos altos. Vamos a hacer puntos altos hasta aquí. Toda esta va a ser de puntos altos. Bueno, aquí ya terminé de hacer los puntos altos. Ahora vamos a meter 2 puntos altos en las siguientes 2 cadenas de esta línea. Entonces, aquí en la siguiente cadena voy a meter un punto alto. Y en la siguiente voy a hacer otro. Ahora voy a hacer una cadena, tomo la lazada y me voy aquí al segundo punto alto. Perdón, a la segunda cadena. ¿Se acuerdan que aquí se hacen 3? Ah, pues me voy a la segunda o a la de en medio. Y voy a hacer un punto alto y en la siguiente cadena hago otro punto alto. Miren. ¿Ven? Ya se cerró. Ahora voy a hacer puntos altos aquí hasta aquí. Miren. Entonces lo que sigue viene siendo igual. Hago una cadena, tomo lazada y voy a hacer este motivo. Miren. Hago una cadena y me voy aquí. Entonces aquí yo voy a hacer estos puntos altos hasta llegar a donde termina, aquí. Ahora, en la cadena que sigue, voy a hacer un punto alto. Y en la que sigue, hago otro punto alto. Ahora, hago una cadena de separación, tomo la lazada y me voy aquí al punto de en medio de estos 3 que hice. Y voy a hacer un punto alto. Y aquí otro. Y me voy a hacer estos puntos altos . Miren, ya aquí siguen estos, pero miren, aquí ya ya cerré. Pareciera una flor, ¿verdad? Da la apariencia como que si fuera una flor. Entonces aquí yo ya cerré. Entonces así vamos a continuar con la vuelta. Bueno, aquí yo estoy llegando al final. Miren, ya me queda el último motivo. Entonces yo aquí ya hice mis 2 cadenas en esta, mis 2 puntos altos en estas cadenas. Voy a hacer una cadena, tomo lazada y voy a hacer aquí otros dos puntos altos. Y ya me voy aquí a este punto a hacer ya los puntos altos. Y así nos vamos a ir hasta terminar con estos puntos. Bueno, pues aquí está ya terminado esta vuelta número 6. Ahora voy a hacer la vuelta número 7. Y la vuelta número 7 va a ser igual que esta, igualita. Y bueno, para hacer la vuelta número 7 voy a subir con 3 cadenas. Le voy a dar vuelta al tejido. Y me voy a ir haciendo puntos altos hasta que llegue aquí, miren,
me voy a ir haciendo los puntos altos hasta llegar aquí, hasta el último punto. Bueno, aquí ya llegué, hice ya todos estos puntos altos. Ahora aquí vamos a meter un punto alto. En esta cadena que hice de separación voy a hacer un punto alto y ya me voy haciendo los puntos altos de esta parte. Miren, ¿ven? ¿Se fijan? Es igual que esta parte. Y aquí viene este motivo. Y ya aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner todos estos puntos y aquí vamos a poner otro punto y a terminar y hacer ya este motivo. Miren, igual que aquí. Y bueno, así vamos a hacer toda esta vuelta. Bueno, aquí ya terminé lo que son las 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Miren. Ahora la vuelta número 8 es igual a esta, a la segunda que se hizo. Bueno, voy a subir 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas, le voy a dar vuelta al tejido y voy a tejer puntos altos hasta llegar, déjenme les digo, hasta llegar más o menos aquí. Bueno, aquí está, miren, llegué hasta el punto donde está aquí este. Entonces aquí vamos a hacer la cadena de separación, tomo lazada, dejo pasar este punto y me voy al que sigue. Y bueno, aquí ya se está iniciando este motivo, desde aquí, mira. Mira, es la misma dirección. Es solamente pasar de nuevo el punto que pusimos aquí en medio. Aquí en esta parte, igual, miren, este es el punto que puse aquí en medio. Entonces voy a llegar tejiendo hasta aquí, hago la cadena y empiezo acá. Y pues aquí es igual. Ya esta vuelta viene siendo esta vuelta, entonces ya en la siguiente ya vamos a ir haciendo las vueltas que corresponden. Y así lo voy a tejer hasta llegar... Déjenles muestro. Así vamos a tejer hasta llegar a este largo. Miren, tener este largo como la parte trasera. Miren, a mí aquí sería el inicio. Entonces, pues me haría falta tejer hasta acá. Entonces cuando yo ya tenga el mismo cuadro del largo que este trasero, entonces yo regreso con ustedes. Bueno, aquí ya casi llegué al largo, nada más me falta una vuelta, ya lo medí y miren, aquí está, solamente me hace falta una vuelta. Y esta vuelta, pues yo ya aquí en este ya terminé todo lo que las vueltas del motivo. Entonces en esta vuelta que voy a hacer, pues tendría que hacer esta, pero no la voy a hacer. Voy a hacer todo puntos altos, voy a seguir haciendo este motivo y todo puntos altos y este motivo. Entonces eso es lo que así va a ser esta vuelta. Entonces me voy a ir haciendo puntos altos. Solamente estos motivos son los que voy a respetar.
estos los voy a seguir haciendo, pero ya todo va a ser puntos altos. Entonces, y ya terminé yo con el largo de la parte trasera. Ya van a estar igual, tanto esta parte delantera como la parte trasera. Miren. Entonces, así me voy a ir. Y bueno, entonces así voy a continuar. Y ya es la última vuelta de esta pieza. Entonces, como les dije ahorita anteriormente, este motivo lo vamos a seguir respetando. Solamente me voy a ir haciendo ya solamente puntos altos. Bueno, yo aquí ya terminé la última vuelta. Voy a hacer dos cadenas y voy a cortar el hilo. Y bueno, aquí está. Esta vuelta y esta son iguales. Si se dan cuenta, son iguales. Entonces, voy a medir las dos piezas. Aquí está la parte trasera y esta es la delantera. Ahí está. Y bueno, así como hice esta pieza, voy a hacer otra de la misma manera. Aquí me salieron, déjenles muestro cuántas flores me salieron. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flores. Y bueno, entonces voy a hacer otra pieza igual del mismo tamaño y con las mismas vueltas. Bueno, aquí tengo ya ambas partes y aquí tengo ya la parte trasera. Ahora lo que voy a hacer es que voy a unir las piezas.